Sega. Bizarre Creations, los creadores de la aclamada saga Project Gotham Racing, dejan a un lado el género de la conducción para adentrarse de lleno en la acción más directa, y lo hacen por medio de este nuevo título que llevará por nombre The Club. En concreto se trata de un frenético shooter en tercera persona cuyo argumento nos sitúa en una organización conocida como The Club. En ella se organizan sangrientos espectáculos clandestinos en donde los participantes han de luchar por sus vidas mientras se realizan apuestas millonarias sobre cuál será el resultado. En total ya hay confirmados hasta 8 personajes con los que será posible jugar en la aventura, cada uno con sus propias motivaciones únicas que les han llevado a participar en la competición, habiendo quien solo lo haga por dinero, otros por saciar su sed de sangre o por chantaje, e incluso habrá alguno que se ha infiltrado en el evento con el objetivo de acabar y detener a los autores de este macabro deporte, en donde las presas son los seres humanos. Es por ello que la historia del título seguirá un hilo argumental diferente según a cuál escojamos, aunque en cualquier caso las misiones sí serán las mismas. Además, todos ellos tienen habilidades exclusivas que hace que la experiencia de juego sea distinta con cada uno. Así, por ejemplo, hay personajes que dominan el uso de toda clase de armas y basan todo su poder en la fuerza bruta, mientras que otros, en cambio, destacan más por su rapidez y agilidad. En este sentido, un detalle muy importante que conviene aclarar es que en realidad su mecánica no consiste en completar los distintos escenarios de la forma tradicional en este género, sino más bien en conseguir la mayor puntuación posible, ya que cuantos más puntos obtengamos, más dinero ganaremos, siendo este nuestro objetivo principal en cada fase, ya que estamos ante un título pensado especialmente para ser rejugado muchas veces y de esta forma batir nuestros propios récords, e incluso el del resto de los jugadores de todo el globo, ya que también habrá un ranking mundial online. Aunque por supuesto igualmente dispondremos de diversas modalidades multijugador con el que vernos las caras contra los demás usuarios, participando simultáneamente en una misma partida. Técnicamente el juego luce un aspecto gráfico correcto, aunque sin demasiados alardes a nivel visual. En parte nos recordará a títulos como Resident Evil 4, ya que a la hora de disparar la vista se situará a la altura del hombro derecho de nuestro personaje, mientras que los escenarios presentan a priori un desarrollo abierto, por lo que habrá algunas oportunidades para la exploración. Y además también contará con multitud de elementos con los que podremos interactuar, como por ejemplo objetos destruibles o barriles inflamables con los que provocar grandes explosiones. De momento aún tendremos que esperar un poco más para poder tener el juego en nuestras manos, ya que su lanzamiento está previsto, por parte de la compañía Sega, hacia aproximadamente el mes de febrero de 2008, contando con versiones para las plataformas PC, Xbox 360 y PlayStation 3.